¿Sabes que nuestros huesos están hechos de colágeno? Esto no es ningún fake, esto no es ninguna desinformación, no, no, nuestros huesos están hechos de colágeno. Eh, el colágeno es algo que podemos encontrar, esto no es coña, podemos reforzar nuestro colágeno de forma natural. <laughs> comiendo piel de cerdo esto esto suena muy loco pero es así o sea comiendo piel de cerdo eh, es una de las maneras más eficientes de obtener colágeno de forma natural como esto no, no a mí no me gusta personalmente mira que a mí me gusta el jamón y todo pero la piel de cerdo como tal no, no me veo comiendo piel de cerdo, la verdad. Entonces, existen suplementos de colágeno. Yo te voy a dejar uno en la descripción que es súper, súper barato de suplementosvitales.com. Porque en la farmacia los suplementos de colágeno son absolutamente carísimos todavía. Me acuerdo cuando mi novia se fue a la farmacia a comprar un suplemento de colágeno. Lo cobraron como 50 o 60 euros, una barbaridad, por 30 cápsulas pero gracias a dios en suplementosvitales.com lo tienen baratísimo así que te lo voy a dejar aquí en la descripción vale suplementosvitales.com en la descripción del vídeo y no solo sirve para eso tienes dolores en tus articulaciones esto ha sonado como muy que te quiero vender algo a mí me la suda he comprado en la farmacia si quieres me la suda si quieres gastarte 50-60 euros yo te quería hacer el favor de que te pudieras ahorrar un poco de dinero y obtener ese colágeno que necesitas no pero bueno ¿Tienes dolores en, los, en las articulaciones? Es muy probable que se deba a una falta de colágeno. Como ya te he dicho, tus huesos están hechos de colágeno. Si no tienes suficiente colágeno, como suele ser en el caso del 99,9% de los seres humanos, es normal que de vez en cuando, incluso de forma constante, tengas dolor en las articulaciones. ¿Cómo solventar ese dolor en las articulaciones? Toma colágeno. Si tomas colágeno, el dolor en las articulaciones, en la gran parte de, de ocasiones, Va a desaparecer. Además, no solo refuerzas tus huesos. No solo eh, te evitas el dolor en las articulaciones. Pero también es muy bueno para la piel. Muy bueno para la piel. Si quieres rejuvenecer tu piel, toma colágeno. Esto no es coña. Eh, no te compres cremas de mierda. No te compres tratamientos de estos de mierda que te meten pinchazos. Toma colágeno, prueba a tomar colágeno. Durante un tiempo, pruébalo por dos, tres meses. Y luego vuelves a este vídeo. Y me escribes en los comentarios. Oye, pues mi piel se ve mucho mejor. Oye, pues no, tal, no sé qué. Quiero que lo pruebes. No quedes tu opinión sin probarlo, pero primero lo pruebas y luego vuelves. Verás que, sobre todo para la piel, es, es mano de santo. Pero luego, además, el colágeno también sirve para el pelo. Estás sufriendo de caída de cabello, no sabes por qué es... Puede ser por una falta de colágeno. Tanto si eres un hombre como si eres una mujer. Por supuesto, si eres un hombre y tienes una caída androgenética, es probable que necesites de un suplemento más como el Saupalmeto o un Minoxidil para reforzar el crecimiento de nuevo cabello. Si eres una mujer, colágeno. Colágeno, te falta colágeno. Prueba un suplemento de colágeno. Ya te digo, te dejo uno en la descripción que es mucho más barato que el de las farmacias y demás a mí me da igual si quieres comprarlo si quieres irte a la farmacia pero vas a flipar con el precio de las farmacias por eso te dejo el link en la descripción eh, eh, para las uñas se te rompen las uñas tienes unas uñas que yo qué sé que son débiles abres una lata de Pepsi y, y ya se te han roto o crees que simplemente están débiles y ya está colágeno o sea el colágeno es algo que actualmente necesitamos. El ser humano lo necesita y todos tenemos. El problema es: ¿cuántos tenemos un colágeno de buena calidad? Porque ya te digo, puedes reforzarlo de forma natural, pero para reforzarlo de fuerza natural vas a tener que comer, por ejemplo, piel de cerdo. Esto no es coña. Eh, lo puedes buscar tú mismo, ¿vale? En, en cualquier fuente te van a decir las maneras de obtener colágeno de forma natural. Y por desgracia, la gran mayoría de cosas son alimentos. Que por lo menos yo creo que en España o en Latinoamérica pueden llegar a ser bastante desagradables. Entonces, ¿cómo podemos obtener el colágeno? Pues ya te lo he dicho, en forma de suplementación. El problema es que la suplementación en las farmacias y demás es excesivamente cara. Y por eso he hecho la. la... No, no, no lo he hecho por esto. Simplemente porque a mi novia le costó tan caro que yo tenía curiosidad de decir, oye, estoy seguro de que en internet lo encuentro más barato. Y efectivamente en suplementosvitales.com lo encontré mucho más barato. Pero ahora insisto si no quieres comprarlo ahí pues vete a la farmacia y a ver cuánto te cuesta no eh, eso ha sido todo tampoco me quiero enrollar muchísimo más quería hablar sobre los beneficios del colágeno y creo que más o menos los he repasado todos también hay gente que dice que sirve para el corazón de forma muy positiva como esto yo ya no lo puedo probar porque yo tampoco he sido he sido un usuario que ha probado el colágeno pero durante una semana o así Paré mi caída del cabello, pero tengo que decir que la paré porque también estaba eh, justo empezando con el saúl palmetto y yo soy un hombre y sufría de caída androgenética. Entonces no es lo mismo un hombre que una mujer, pero hay muchos hombres que estoy seguro, estoy convencido que el colágeno también les puede ayudar muchísimo en su lucha contra la caída del cabello. Y en las mujeres al 100% te va a ayudar. Y ahora sí que sí, eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, una suscripción y tengo otro vídeo hablando del colágeno, ¿vale? Así que puedes pasarte y además subiré más. A partir de ahora subiré más hablando del colágeno, de vitaminas para el cabello, de vitamina C, de vitamina D. ¿Por qué? Porque esto es un canal de salud y aquí queremos sacar la mejor versión de cada persona. Así que suscríbete, déjame un like, un comentario positivo se agradecería y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!